pase a coronar a nuestra segunda princesa, la señora Victoria, a nuestra subdirectora municipal, la señora Olga Ornelas Partida, y entregando un ramo floral, nuestra regidora Nayeli Rivera Partida. Un fuerte aplauso.
de la tercera edad nos dé unas palabras. Buenas noches a todo el público en general. Me siento muy honrado al estar aquí junto a todas estas distinguidas personas que me acompañan. Espero que la pasen bien en este carnaval y ojalá y todo con medida, nada con exceso. De la misma manera y con ese entusiasmo, pido la presencia de nuestra belleza, representante del título, señorita del agave, a nuestra belleza, Roxana Rivera Rubio. Un fuerte aplauso para ella. Pedimos también la presencia de Jacqueline Durán Castañeda, princesa de este carnaval Amanitán 2016. Fuerte el aplauso para ella. Y con este ánimo, vamos a recibir a la nueva imagen, a la nueva reina del carnaval Amanitán 2016, a nuestra belleza, Laisa Lorelei Rodríguez Bonilla. Un fuerte aplauso para nuestra nueva reina de este municipio, porque Amanitán tiene reina y ella es Laisa. Comenzamos con la coronación de Blanca Teresa de Escoto Murillo, señorita de Tequila Amanitán 2016, quien será coronada por nuestra regidora, la señora Rosa Elia Murillo. Entrega del ramo floral, el regidor Juan Quintero. Yo te corono como reina del tequila de este carnaval 2016. Un fuerte aplauso.
secretario general, la licenciada Alejandra Martínez Sánchez, hacer entrega de la corona y del arreglo floral. Y bien, antes de que se haga el acto de entrega de corona, pido con un fuerte aplauso a nuestra reina de este carnaval Amatitán 2015, Leslie Hernández, nos brinde su última pasarela y hacer ese acto protocolario de entrega de corona. Cedo el micrófono para que nuestra reina de carnaval dé un
mayor agradecimiento por el apoyo constitucional que han tenido para el comité y para el carnaval 2016. La máxima fiesta del pueblo acaba de iniciar. Además, felicitar a nuestra reina y sus princesas, al rey Momo y rey de la alegría. Asimismo, a todo el equipo que hizo posible esto. ¿Qué seríamos sin el rey de la alegría? Sin el bufón de los dioses. Agradezco a cada uno de los participantes en la celebración, que una vez han hecho historia. No puedo ver a mi pueblo sin su carnaval, el cual posee desde niño. Y hoy que tengo la máxima responsabilidad como alcalde, sé que estamos en el mejor de los caminos. Por último, quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado, sobre todo a toda mi familia y al pueblo de Amatitán. Muchas gracias. Que hoy sabemos que hemos hecho esto por ustedes. Espero que sea el mejor carnaval que recuerden y muchas gracias a todos. Amiguito Chetón, le dejo un buen puesto.